La Unión Europea ha reiterado sistemáticamente su convencimiento de la con respecto a la legitimidad de la Corte y su plena confianza en su imparcialidad e independencia, es decir, la de los magistrados y del fiscal principal de la CPI en el cumplimiento de sus funciones, como se estipula en los artículos 40 y 42 del Estatuto de Roma. La Unión Europea seguirá reiterando su apoyo a la CPI en los foros multilaterales y en los diálogos bilaterales. La Unión Europea seguirá también ayudando sistemáticamente a la Corte en términos políticos, financieros y técnicos, de fomentar la credibilidad de la CPI y su legitimidad y de protegerla de cualquier tipo de injerencia extranjera, externa. Se disculpa el intérprete. El volumen de trabajo de la Corte sigue siendo muy alto, 11 situaciones en las que hay investigaciones por parte del fiscal, 9 exámenes preliminares en curso y 3 juicios en curso. Durante el periodo que abarca el informe, la Corte llevó a cabo varias misiones a países del mundo en el marco de sus investigaciones o exámenes preliminares. Tomamos nota de las importantes novedades judiciales en cuanto al cumplimiento del mandato de la Corte durante el periodo que abarca este informe, sobre todo la apertura de 2 exámenes preliminares nuevos con respecto a la situación de Filipinas y Venezuela, la emisión de 2 órdenes de arresto, así como varias decisiones importantes con respecto a la reparación para las víctimas. El alcance geográfico de las actividades de la Corte y el número creciente de situaciones que se presentan a la CPI demuestran que muchos estados tienen fe en la CPI y que confían, tienen esperanza de que se hará justicia y habrá rendición de cuentas en la Corte.